Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a trabajar en el resumen del día lunes 19 de abril del 2021. Iniciamos trabajando en matemáticas con las tarjetas que les pedí previamente para traer a la sesión del recortable de desafíos matemáticos de la página 171, 173 y 175. Entonces trabajamos en una actividad en donde los alumnos seleccionaban dos tarjetitas al azar y sumaban estas dos fracciones y lo decían a la sesión. Entonces, seguidamente trabajamos en dos ejercicios en donde vamos a realizar suma de fracciones y resta de fracciones. Los ejercicios para la suma de fracciones son los que aparecen en la pantalla. Son 10 ejercicios que vamos a trabajar en la libreta de matemáticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguidamente van a copiar este ejercicio de resta de fracciones en la libreta de matemáticas. También son 10 ejercicios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Seguidamente trabajamos en el libro Desafíos Matemáticos en la página 152, en donde vamos a escribir un problema que se resuelva con las operaciones que se presentan a continuación. 7 octavos más 3 octavos y 5 cuartos más 3 cuartos. Trabajamos en la asignatura de Ciencias Naturales en el libro CEP, en donde hablamos acerca de las características del sonido y su aplicación. Los alumnos leyeron de la página 114 a la página 119, leyeron y subrayaron los datos más importantes acerca de este tema, las características del sonido y su aplicación, de la página 114 a la página 119. Seguidamente copiaron este ejercicio en la libreta de ciencias, en donde contestarán de acuerdo a lo que acaban de leer de las características del sonido y su aplicación. Van a escribir sobre la línea la respuesta correcta. Son 5 ejercicios que copiaron en la libreta de ciencias naturales. Y como tarea de la casa, van a realizar en la libreta de matemáticas la creación de dos problemas en donde van a trabajar las sumas y las restas de fracciones. Van a escribir estos dos problemas que van a crear ustedes en la libreta de matemáticas y van a resolverlos en su libreta. Luego van a escribir cada problema en una hoja a la mitad, sin responder, porque mañana vamos a hacer una actividad con estos dos problemas. Y van a terminar en la libreta de Ciencias Naturales de contestar el ejercicio de completar.